¿Dónde era? Era ahí. Ah, vale. Pues muy bien. Yeah, boy. Uy. ¡Wow! Sí. Bueno, pues lo hacemos ahora. ¡Saludos, terrícolas! ¡Hola! Aquí seguimos con Portal 2 Cooperativo. Bueno, ya lo que falta. Uy. Recorrido no selecciona. ¿Qué? Esto está disponible a terminar el recorrido principal. Vale, sí, ya lo hemos hecho. Ah. Arte terapia. Que no va. Ya no están brillando. Pues a lo mejor se habría puesto lo mismo, quién sabe. Bueno. Ignoremos que lo hemos hecho, ¿eh? Pero no sabía quitar hoy. No lo sé. El avance de las cámaras. No lo sé, tío. A lo mejor contaba de las de las trazados principales y este es uno extra. De verdad, que quiero saber qué habría pasado si le di. Bueno, pues lo probamos luego, no pasa nada. Pero me da a mí que se hubiera puesto el 6 igual. Otra vez, no. Bueno, esto será ya la última parte. Ya nos torturaremos más. Bienvenidos al futuro. Han pasado 100.000 años desde que os ensamblé por última vez para las pruebas. ¿Os acordáis de los humanos que encontrasteis? Porque están muy bien. De hecho, hemos solucionado la ciencia sin vosotros. Ahora hacemos pruebas por amor al arte. Los humanos insistieron en que os enseñen mis últimas obras en el futuro. No todos los humanos siguen vivos. A la primera la he bautizado Torretas. Explora la idea de que no somos más que máquinas guiadas por órdenes sencillas que infligen dolor aunque no quieran. Eso sí, que nos distraiga el subtexto, porque el texto es que os van a acribillar a tiros. Muy descriptivo, sí. ¿Qué? Ah. A ver, no. ¡Qué más! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Que no soy una torreta! ¡Qué malo! Espérate, Vas a intentar empujarme al agua, ¿verdad? Hijo de la gran... Oye, no lo iba a intentar, lo iba a hacer. ¿Y ese botón qué hace? Este. Hombre, te abre las cosas, ¿eh? O sea, ¿eso de allí? Ah. Oh. Oh, vale. ¿Pero de qué sirve que yo tenga el cubo? Ah. Oh. Ven aquí, anda. ¡Ah! ¡Eres un cabrón! Acabaría. Y no me parece justo que sea la única. Y vas a acabar de algún... No me dejaste a mí, pues. Pero... Ah, verdad, que había que ir uno solo. Claro, tenemos que pulsar esto ahora. Oh. Ah. ¡Es verdad! ¡Hala! ¡Guapo culo! Y... ahí. Venga, vámonos. A la aventura. Ese es uno más cansado. Estoy muerto por dentro. Ya, por eso mismo. Duele vivir ahora mismo. A ver, esto era así. Tengo que poner uno aquí. Y eso está. No, el amarillo, ahí. Vale.
Era que teníamos que cambiar un gran pedo. Sí. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Lampillo! ¡Lampillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acabo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Estupendo. ¿Ahora un robot? No. No te sé que ya hicimos estas. ¿Por qué apreciarais esa obra tanto tiempo? ¿Por qué no tenemos prisa, eh? Todo va de perlas. Vamos a morir todos. Oh, no, no, bien. Ah, en fin. Por lo menos este vídeo será más corto que los demás. Supongo. ¿Qué supone? Que este vídeo será más corto que los demás. Sí, seguramente. ¿Embudo las láseres? Ah. Es difícil correr cuando te quitas. ¿Cuándo qué? Cuando te quitas las piernas, es difícil correr. ¡What the fuck! Estará ya muerto, que siempre va. Es una obra temprana, primitiva. Me avergüenza su tosquedad, pero aplastar, aplastar. ¡Seré hija puta! ¡Ay, pero aplastar, aplastar! Ah. Llevo. Sí, se te va a quitar. No, porque pasaré. Oye, güey. Que se te va a quitar el puto portal. Que no, porque ando parando un poco. Se me quita aquí y caigo encima. Aún así. Vamos a ver. Había que quitar eso de alguna forma, ¿no? Sí. Era un enlace. Con el láser era, ¿no? Sí, ah, no, el láser es para. Ah, el láser de ahí arriba, vale. Entonces. Yo trinco esto. Ah, no, aquí. Vale. Y eso había que ponerlo encima de mí, ¿no? O algo así. Para atascar el cubo delante del... Bueno. A ver. En otra... Hostia. Venga, si gano otra. ¿Sería? Ya estoy. Ponlo por aquí. En tu muro. Vale, ahora... Era... Bueno, sí. Esto es así. Y esto en teoría, con dejarlo aquí. Ahí, vamos al ascensor, corre. ¡No, mierda! ¡Espérate, no! No, sí iba a caer seguramente, igual. No, pero iba a moverlo muy pronto a mí. A ver si. Vale. Allá que vamos, venga. No, sí, te has bugueado. Ah, sí. Pues no entiendo cómo. Ha atravesado medio. Hola. La mitad de tu cuerpo. ¿Qué ha pasado? Que lo he puesto mal. Que soy imbécil. Lo normal, vamos. ¿Cómo puedo poner algo tan mal? Habiendo. Si me lo pone. Estando una cuadrícula donde hay que poner. Ahora sí. Bien, continuad hasta la siguiente instalación de pruebas artísticas e interactuad con ella de un modo que podría llamarse resolverla. Si no fuese porque en el futuro no necesitamos resolver nada. Qué gran mentira. Una solución implica muchas más preguntas. Y esto es así. Esta cámara simboliza la inaccesibilidad de la catarsis, al verse constreñido por medidas de seguridad artificiales. Ya lo entenderéis. Oh. Un ratito.
A ver, de alguna forma había que... Sí, pero había que sacar la pared esa de alguna forma. ¿Qué pasa si hago esto? No, había que levantar otra pared que... Shit. ¡Ay! Hola. En plan... ¡Ah, no! Ven, ven. Ven aquí. En plan, pon tú los... ¿Ah, no? ¿Eh? ¿Ah, no? ¿What? Ah, vale. Uno de allí. ¿Cómo? Con tú los de... Pues sí, pero es que necesito tu ayuda para hacer eso. Vale. Uno y dos. Vale. ¡Wow! Estupendo. Mi botón. Ahí es mi botón. Vale, pues... Así, ahora había que cogerlo al vuelo. Es verdad, es verdad. A ver, O me diga. Uno, dos, tres. Perfecto. Bien hecho. Habéis recorrido todas las metáforas en tiempo récord. Consideraremos este arte apreciado. Está más duro que... No, a saber dónde estará. Oye, pues a lo mejor está por aquí. Llamo a esta obra... ¿Sabes qué? Da igual cómo se llama. Lo importante es que la disfrutéis. Y rápido. Oye, ahora que lo pienso, ya no se te oye ningún ruido de fondo. ¿De verdad? Te lo juro, ahora tu antena está siempre apagada menos cuando hablas. Oh, yo qué sé. No sé por qué funcionan las cosas. A ver, vamos a cubrir de esto. A ver, poquito a poquito. Vale, y Me tiro ya en plan así. Pues que te caes. Adiós, muro. Mientras yo volaba, estaban llegando las cosas. Y justo me he chocado y se ha pintado. ¿En serio? Sí, en serio. Joder. Ha sido muy triste. Pero quiero esperarte. No. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has rebotado? El subtexto he rebotado, pero está rayado porque se ha chocado y lo mandó papá. Muy rápido. ¿What? A ver. ¿No estaré poniendo lo suficientemente alto? No, ha sido el problema. En teoría ya está, ¿no? No, perdón, hijo. ¿Qué? Ah, pero ha llegado. Uy. Vale. Pues vamos para allá. Uap. El hoy, adiós. ¡No jodas! No, que me callo yo ya. Uy. ¿Puedo ir agachado? No. Pero, tío. ¿Pero por qué no entra por el mío? Uy, de verdad. Porque se te ha quitado. No. Y
¡Qué rico! ¿Qué rico el qué? Todo. Ahí está. Una mierda. ¡Ay! ¡Hostia, perdón! ¿Verdad, eh? ¿Verdad? Vale, esto había que cubrirlo con gel naranja. ¿Y ahora esto? ¿No? ¡Ah! ¡Ah, la caña! ¡Wahoo! Eso... Ah, vale. Es para subir eso de ahí. Pues... Vale, necesitamos... ¡Ay, espera! Quita el puente un momento. Vale, ahora sí. ¿Verdad? Ahora esto se recubre. Ah, no, pero primero tenemos que estar ahí, ¿no? Bueno, vamos para allá. Ah, bueno, sí, ya está, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ya está. Algunas de las próximas instalaciones hacen referencia a hechos actuales. A este ritmo, para cuando lleguéis estarán obsoletas. ¡Qué bien! Hombre, si tenemos gestos es para hacerlos, ¿no? Yo qué sé. ¿Por qué seguís ahí? Oh. Han sido cuatro pitidos. El desensamblador no funciona. No tiene importancia. De hecho, es gracioso de un modo que no entenderíais. Ja, ja, ja. En fin, preparaos. Voy a abrir el agujero de mantenimiento. De manteni... ¡Oh! Volvemos al modo técnico. Hay una sala de conmutadores en cada estación de desensamblaje. Buscadla y darle al corriente. Pensaba ir diciéndolo con más suavidad, disfrazándolo de esa mierda sobre arte. Me he obligado a cambiar el plan. Escuchadme con atención. No han pasado cientos de miles de años. He mentido sobre eso. Han pasado 50.000. No, es trola. Cuando estoy nerviosa miento. Ha pasado una semana. Es lógico que os preguntéis, ¿por qué estoy nerviosa? No lo estoy. También era mentira. Estamos en un lío. Eres una mentirosa patológica, eso es Estamos lo que eres. Estamos en un lío. Y de verdad de la buena que tenéis que reparar los desensambladores. Ay. ¿Qué sería de todos y nosotros? Ahí están los conmutadores. Tirad de ellos. Rápido, hay que empezar el entrenamiento. Antes de que ocurra algo más. Okay. Buen trabajo, desensambladores arreglados. Era mentira. ¿Para qué queremos lo del tiempo? Sí que están menos rotos de lo que estaban. Hay uno al final de esta zona sin terminar. ¡Wow! ¡Ay! ¡He caído por el tuyo! ¿Qué? He entrado yo por el naranja y tú por el azul. Bueno, no tenían color arriba. Vale, o sea que es verdad que el blanco salía aquí. Pero solo aquí. Sí, podía haber salido más. Hombre, si salen gotitas pequeñas, es lo que tiene. Yeah. What? Ah, que esto es una rampa. Joder, yo pensando que no se podía. Bueno, espérate. No. ¿En serio? Aquí fue un portal. El día que fuimos superados por una estúpida rampa. A ver, hay que cubrir todo. Bueno, lo bueno es que esto no nos hará ningún tipo de daño. A diferencia de si fuéramos ahí, humanos.
pasa con el líquido si lo toco? Que se supone que es tóxico. En serio, juégate el modo campaña de un jugador. ¿Luego qué hacer? Tengo muchos juegos. Ya. Y los juegos que tú lo intentas completar son roguelike, ¿no? Un roguelike es morirte. Por favor, ¿me puedes dar un poco? ¿Eh? Ah. Oh. Vale, no sé cómo esto es. Ah, pero... Ah, creo que podemos sacar un logro por aquí. ¿What? Vale. ¡Ay! No, si no da. ¿Estoy cubriendo de algo esto? Ah, sí. Entra por ahí. Claro, es que cuando... A ver. Ponlo aquí. ¿Dónde? ¿Qué? Esto. Oh. ¡Qué mierda! No, amigo, esto es mucho más fácil que eso. ¿Eh? ¡Au! Y me choco con el puente. Hola, ¿cómo has subido? ¿Yo? ¿No serás el puto amo o qué? ¡Ay! Seguramente era así. Ah, pero... Entra por ahí. Ah, vale, pues no. Mierda, ¿en serio? Uy, 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 uy. ¿Qué estamos intentando exactamente? Uy. Perdón. A ver, el problema es que estamos los dos aquí arriba, ¿no? ¡Oh! Vale, pero... Ah. Con un portal... ¿Aquí? Si no podemos quitarnos de la barandilla. ¿Aquí a lo mejor? ¡Mierda! ¡No llego! A ver, que yo soy más... Por lo más abajo, el plan... Pon help más abajo. Ya, ay, ay. Vale, sí, ya está. Ya está. Ahora que lo pienso. A ver, un momento. Ay, ¡no! Ay. Que quiero intentar una cosa, tío. Voy, pero mi parte. Vale, vale. ¡Va por culo! ¡La mato con mis propias manos! ¿En serio? ¡Ven aquí! ¡A la verga! ¡Hostia! Necesitamos un cubo. ¿Dónde sale ese cubo? ¿Qué es eso? ¿Dónde has ido? ¿What? No sé de qué estás hablando, yo no me he movido. Yo no me he movido en ningún momento.
¿No quieres que intentemos hacer un logro? Hoy vos. ¿Qué logro, eh? Pasar por cuatro portales diferentes sin tocar el suelo. Creo que este es el sitio idóneo para hacerlo. Lo que pasa es que hay que esparcir más gel por aquí. Por ahí no, digo por la no, zona no, de pero antes. Espera, es que quiero... ¿Qué quieres que intentas? Te has tirado por el único portal que te puede matar. ¿Por qué has puesto ese portal? Para matar las torretas antes. ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo un portal más subido donde tú estás? ¿Eh? Hala. Ponme un portal. Ahora la cosa sería... Pero es que claro, es que aquí falta gel. ¡Ay! ¡Ahí va! Dios. ¿Cómo lo tiraste? ¿Eh? ¿Cómo lo tiraste? Pues sería en plan... A ver, pongo estos dos, me tiro. Mientras yo estoy en el aire, tú me los cambias. Y luego esto lo hago al revés. Y tú los haces, pero al revés. ¿No? ¡Hala! Trapecista de portales. Ahí va, Dios. ¡Ay! ¿Qué? A ver, sube. Por ahí. A ver, ahora hazlo tú. Quito esto. Rojo. Vale. ¿Qué parte tengo que poner ahora? Este es el amarillo. ¿Eh? ¿Lo tienes ya o qué? Sí. Ah, vale. Estupendo. Que cuando he volado, he puesto uno ahí arriba y tenía que caer en el este, pero cayó en plan y salí contigo del tirón, pero cayó en el borde. Este es el problema. Hay un viejo prototipo de chasis. Alguien lo ha encontrado. Se ha conectado a él e intenta controlar mi laboratorio. ¿Otra vez? Llevo una semana intentando convertir a esos humanos que encontrasteis en máquinas de matar. Como esa que vosotros sabéis. Resulta que la mayoría de los humanos son sorprendentemente frágiles y encima no dejan de repetírmelo. Moraleja, todos los humanos están muertos, así que tendréis que encargaros vosotros, nubecitas. ¿Eso es una moraleja? Por favor. Moraleja, todos están muertos. Bien, no sabía si el reensamblador funcionaría. Parece que la misteriosa dama del prototipo nos quiere mandar un mensaje. No me tiene miedo. Ay, no, no os preocupéis, tengo un plan. Sigamos mal. Y demostrémosle a ella que nosotros tampoco mal, lo tenemos. Por muy letales que se pongan las pruebas para vosotros. Spoiler, aquí fue donde intentamos el logro de... ¿Por qué no ha cogido el cubo? Bien hecho. Ahora. Ahora que hay que hacerlo dos a la vez, ¿no? Sí, uno, dos, tres. Vale. What? Ah, vale, ahora tengo que quitarlo, ¿no? Adiós. Bye. Ahora lo pongo de nuevo. Y ahora yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ah, no. En plan,
¿Eh? Un momento. En plan, tengo que poner uno aquí, pero... Ah, vale. Por abajo. Mierda. ¿Puedes...? ¿Crees que puedes...? Ah, no. ¿Puedo qué? Quitar el cubo de su sitio. No quería decir así, pero vale. Sirva a divertir. Ya lo hicimos una vez. O 40. Creo que está de nuevo. ¿Y aterriza encima tuyo? ¿Qué puede ser? ¡Ah! Pero... ¡Ah, coño! Es que somos muy tontos. Si hacemos que aparezca otro, se rompe. Pues es verdad. Ay, de verdad. Oh. Vale. Y esto. Hala, vámonos. No le puede. ¿Eh? No, sí, espérate. Ya está, vámonos, ¿no? Tú ahí. ¿Eh? No, verdad. Era así de fácil. ¡Ay, ya está hecho! Me cago en mi muerte. Joder. Corre, corre. Ahora sabe que nosotros tampoco la tememos. Eso era solo un plan de calentamiento. El auténtico plan es convertiros en máquinas de matar. Hombre, si nos das un arma. Si nos das un arma de verdad, a lo mejor hacemos algo. Una silla. Nubecilla. Ah. Una nube de azúcar quemada. Eso es. Danos una nube de azúcar quemada. Eso sirve. Nubecitas en máquinas de matar. Página 70. Claro, con dos huevos. ¿Cuánto mide sujeto de ruido de pasar página? Sí. No sabía que las heces humanas podían ser tan altas. What? Ay, no. ¡Hostia, esta! Las heces humanas pueden apilarse a una altura media de 2,2 metros y yo lo sé de buena tinta. Sujeto de pruebas, me han dicho que tu madre... qué desagradable. Vosotros entrenaos mientras echo un ojo. Ah. Vale. Hola. Que sí, venga. A ver, había que coger un cubo de ahí. Pero claro. En plan, a ver, era, tú te montas en la corriente esta, ¿no? Bueno, primero poniendo uno un portal ahí. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Oh. Ah. Deja que te suba yo. Servirá esto, ¿no? Sí. Ahora, ahí. Tengo que invertir esto rápido. Bueno. ¡Ya, ya! ¡Corre! ¡Hala! Listo. Vale. Joder, lo que nos costó hacer esta chorrada la primera vez. Vale, y con eso ahora podemos. Ahora porque más o menos tenemos. No acordamos más o menos. Lo hicimos relativamente hace no mucho. ¡Ah! No, la tontería la tenés que hacer igual, ¿no? Vale, era... ¡Ay, ay! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay! Había que sacar ahora la... ¡No! Sí, pero la cosa es... En plan... Ah, vale, por aquí. Que no me he podido mover. Aquí. Hala.
Y ahora, pero what? Pero es que no. ¿Eso? Ah, no, no, había una forma de apagar esto. Espera, voy yo a cambiar eso. ¡Ah, no! En plan... ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Fuck! Pero estás puesto por el lado que no es, anda por allí. ¡Ay, ay! ¡Ey! No lo tengo ni que hacer yo. Ahí va eso. Quita, quita el de esto. Va. No. Fuck. ¿Perdona? Ah, ahora. Que no estaba bien centrado. Venga, y ahora. Ah, vale. Ya decía yo, en algún... sabía que en algún momento se le quitaba esta. Esta cosa. Vale. Ahí va. Ay. No, tranquilo, que no. ¿Eh? Oh, wow, vale. Disculpa. Vamos a ver. ¿Esto hay que hacerlo de forma torcida o qué? Vamos a ver. Por favor, pelot, pelot. Ah, vale. Bueno, así... Vale, esto lo dejo así. Y quito eso. Vale, tú metes la pelota en la corriente, ¿no? En plan, bueno, sí, vale. Sube, corre. Eso. Y ahora yo pongo esto aquí. ¡Mierda! Bueno, espérate. Se me ha olvidado subir. Vale. Hola, Eloy. ¿Por qué no? Porque soy yo, Eloy. Bien, máquinas de matar. Mirad vuestros ennegrecidos corazones y decidme qué veis. Ah, ¿tenemos corazón? Os ahorro el trabajo y os lo digo. Seguís siendo nubecitas. Nubecitas quemadas. Yo, blanca. No estamos quemadas. Ya hemos demostrado que si le gritas a una nubecita, lo único que consigues es una nubecita asustada. Probemos el refuerzo positivo. Estas máquinas de reensamblaje acabarán rompiéndose posiblemente con vosotros dentro. ¿Es un refuerzo positivo? No os tiene ningún aprecio. Bueno, yo tampoco. Pero no intento mataros permanentemente. Lo mío es benevolente indiferencia. Ahora, ¿qué? ¡Hostia! ¿Te podría haber atascado ahí dentro o qué? Ah, vale. Bueno, no es válido. Hostia, a ver, ahora intentaré no aplastarte. A diferencia de la última vez. De las últimas veces. Solo te he aplastado una vez. Y está grabado. Bravo para ti. ¿Eh? He sido más aplastado en esta serie que... A ver, levanta.
Ah, vale, perdón. What? Ah, ¿tengo que darte gel o qué? Hostia. ¿Ah? Ah, vale. What? ¿Eh? Ah, no. Así, ¿no? Vale, ya está. Vale, con eso tenemos un... ¡Vale! Ah, vale, pero suelta infinitos, ¿o qué? Vale, pues entonces puedes volver y apagarme esto. Uy, joder, verdad. Ahora... Ah, pero... ¿What? Ah, puedes ponerlo tú ahí. Ah, no, joder. Tírame el cubo, tírame el cubo. O me sí, pero... todo oscuro donde cae el cubo. Ah, vale, perdón. ¡Wow! Toma, toma. Ay, tío, hostia. No, 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 no. No importa. No lo he tocado, no lo he tocado. La esquinita, tío. Habrá sido. Yeah. Y acaba ahí arriba. Ay, por favor. Bravo. Pon el amarillo ahí arriba, tío. Es mucho más fácil. La última vez lo rayé. Sí, pero ¿quieres rayarlo otra vez? Lo que queremos es subir el cubo ahí. ¿Sí? Robert. Álzame. ¿Qué intentas? Ahora voy yo. Vamos a comer aquí. Si no, no iba. ¿Cómo yo no puedo? ¿Qué estás intentando? Joder. ¡No! Vale. Ay, no. Dame... gel naranja. ¿Que te dé qué? ¿Eh? Ah, vale. Pero, ¿para qué lo quieres poner ahí? No, espérate. Ahí irá el azul, en todo caso, ¿no? Sí, aquí. Vale, ahora. Tienes que bajar esto. Oh, vale. Eso se cubrirá entero, ¿no? Ya vale, ¿no? Suelta el gel, hostias. El rojo lo has puesto. Vale. Vale. Ahora pones...
Eso ahí, estupendo. ¿Y eso hacia dónde? ¿What? Vale, no acabo de... Ah, ponlo más arriba. Quema las torretas primero. ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. Hala, ya está. Ah, bueno, huevo, vale. Estas máquinas de desensamblaje tienen aún peor pinta. Por si no os veo al otro lado, gracias por nada. Por nada. ¿A lo tonto llevamos ya casi 50 minutos? Ya. No nos deja un respiro. Me ha llevado 3 días reensamblaros. No podré volver a hacerlo. Planeaba someteros a más pruebas para curtiros bien. Pero como ya no puedo reconstruiros, vamos a recurrir al programa acelerado. Os declaro máquinas de matar. Enhorabuena. Es lo más cerca que puedo dejaros. La sala con el prototipo de chasis está al otro lado. Ah, vale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joé! ¡Ya vale! Vale, ahora... ¡Huevo! ¿Y? ¿Esto? ¿Y esto exactamente para qué es? Haz una cosa, ponme... Ayúdame a salir de aquí. Hola. Nunca. Vale. He puesto... Vale. Pon el... Activa el gel, ¿no? No sé. Vale, y con esto... Epe, what? ¿Ahí? Ah. Ah, vale, ya está. Vale, ¿era tú qué hacías con eso? Porque la pared está debajo del cubo. Oh. Vale. ¡Hala, hala, 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 hala! No, que caza el culo. ¡Agárralo! ¡Ay! Ya está. Vale, no sueltes. A ver. A ver qué hay por aquí. ¿Cómo? Esto es para apagar, ¿no? Vale. Tráete el cubo para acá. ¿A dónde? ¿Aquí? Hijo mío, que acabo de quitar la barrera. Grande, me ha dicho eso, me va. Vale. Todavía que limpia. Sí, pero es que el agua está ahí. ¿Qué? ¿Qué has hecho con eso? Ah, vale. Ay.
Tienes que lanzar. Sí, hay. Ah, pero espera. ¿Hay por aquí alguna pared? Ah, sí, mira, mira, vale. Espera. ¡Oh! No, pero ahí no es. Pongo. Pónmelo aquí abajo. ¡No! ¡Uy! ¿Puedes entrar ahí? Sí. El problema. Ah, bueno, no pasa nada. El agüita. Limpia el cubo. Hecho. Ahora subimos. Uy. Espérate, espérate. Te he dicho. Ah, perdón. Vale. Pone el amarillo, ala. Estupendo. ¡Yahoo! Vale. La sala del prototipo está al final del pasillo. Recordad vuestro entrenamiento. Sois máquinas de... Apagada la luz. Visión nocturna, visión nocturna. Vale. Tu turno, Doña Misterio. ¡Ahí va! Las luces, apagad la visión nocturna, apagadla. ¿Y yo? Vale, ya. Por favor. A ver, ya he puesto uno ahí. ¿Dónde estás ahora mismo? Llévame contigo. Ahí. Ah. Y tiré. Pasamos primero. Para levantaros la moral, necesitamos un nombre en clave para nuestro escuadrón de élite. Le pondré el nombre de vuestra especialidad. Ya sé, Fuerza Especial de Zambullidas en Ácido. Bien, así concluye mi discurso de motivación. A por ella. Vaya que vamos. Ya veréis, la gran hacker definitiva. Ay, Dios mío. Es el pájaro, corred. No tengo un plan para esto. Abortad, olvidad el entrenamiento. Uy, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no corréis? Volved, está al mando. No sois máquinas de matar. Era mentira, corred. Oh, Dios mío. Hay que abortar la misión. Retirada, retirada, retirada. ¡Ah! Os avisé. Misión abortada, retirada. Dios, hemos perdido. Se acabó. ¡Cierre! ¡Vamos! Oh, ¡qué cerca he estado! Buena pelea. Máquinas de matar. ¿Sabéis? Echar a ese pájaro de las instalaciones me ha enseñado una valios. Dios, está gestando un ejército de clones. Aplastadlos, aplastadlos y pisadlos y... espera. Tengo otra idea. Hola, y bienvenidos a la cámara de calentamiento ovíparo de Aperture Science. ¡Hala! Os abandonaron, porque no valéis nada. Sois inútiles pájaros rechazados con picos gordos y feos. ¡Joder! Me asombra que hubieseis conseguido meter esos picos tan enormes en huevos tan pequeños. La naturaleza. Sí, te hablo aquí, señor pico gordito. Eres una nubecita. ¡Oh! ¡Uy! No. No sois nubecitas, ¿verdad? Mirad esos fríos ojos de ave, esas garras, esos picos afilados. Y aún son crías. Sois pequeñas máquinas de matar, ¿eh? Sí. Dormid, pequeños asesinos. ¡A la de comer, coño! Mamá os tiene algo preparado para mañana. ¿Pero dale de comer? ¿Que se mueren? ¿Aquí no come nadie o qué?
¿Qué ha dicho? ¿Qué decías? Enhorabuena por haber vuelto con éxito a la sala central. Desde aquí podrás seleccionar cualquier prueba y resuelta. ¿Eh? En el otro 50, en el 50% de los juegos nadie come y no pasa nada. El otro, o te come o te muere, o come o muere. Querías probar lo que era un botón de la sala esa otra vez, ¿no? ¿Por qué me pone lo de zoom ahora? ¡Uy! ¡Wow! A ver, dale para la derecha. Lo sabía. Es que lo sabía. Que ha salido el 6 otra vez. Da igual a que le des. Pues sí, ya está. Pues una hora de vídeo casi. Bueno, no pasa nada. Ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido para algo. Y nos vemos en la próxima serie ya, pues. Más, grabar más esto, no sé hasta qué punto merece la pena. Bueno, merecerá la pena seguramente, pero ya me entendéis. Chao.